Todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Numerana. Yo soy Ana Dorotea y el día de hoy vamos a hablar de la personalidad de las personas nacidas en el mes de agosto, es decir, bajo la vibración del número 8. Vamos a hablar primero de la polaridad positiva y después de la polaridad negativa de esta vibración. El 8 es un número de poder, pertenece a los números materiales y es un número que mueve dos energías principales. Mueve la energía de la abundancia del dinero y también la energía de la sanación. El 8 es considerado un número de poder en muchas culturas y habla de personas que poseen la personalidad más potente de todas. Un 8 es una persona que cuando llega a un cuarto, la gente voltea a ver quién es. ¿Por qué? Porque su energía se siente. De hecho, la energía del 8 es una energía que no solamente va hacia sí misma, como los demás números, sino que entra y sale, justo entra y sale, afectando la energía de los demás también, los que están a su alrededor. Son personas con gran tenacidad, mucha fuerza de voluntad y personas que vienen a construir, a generar abundancia. Usualmente los 8 están vinculados con el poder, el éxito, y esto les atrae. Los 8 son súper buenos líderes de grupo. Son las personas que cuando todos tienen que organizarse y hacer algo, voltean a ver al 8 así como ¿qué hacemos? Saben muy bien cómo dirigir personas y siempre están orientados al éxito y al progreso material. Un 8 es una persona que lucha por sus metas sin importar los obstáculos. Y los 8 sueñan en grande, no sueñan en pequeño. Quieren lo mejor de las cosas y sienten una necesidad grande de probar su éxito material. Los 8 son personas exigentes y son mentalmente brillantes. Ahora, como su mente va en una revolución más rápida que la de otros, usualmente se desesperan con la gente. Y el 8 pone como estándares en su mente de conocimiento, de actuación, que si la gente no pasa esos estándares, ya, los consideran como tontos. Y el 8 tiene que recordar flexibilizarse. ¿Por qué? Porque no todos están vibrando en la misma altura, no todos están vibrando en el 8. Esta exigencia del 8 es con los demás y también es consigo mismo. Y son personas que tienen una gran capacidad de trabajo, también de autodominio y que son prácticos y realistas. Los 8 tienen poderes de sanación. Si tú eres un 8, te recomiendo, si no lo haces ya, intentar aprender alguna técnica de sanación con las manos, ya que los 8 tienen la capacidad nata de mover energía con las manos. Son sanadores, son chamanes. Asimismo, los 8 son personas directas, son francas y a las que les gusta que les hablen de frente. Si a un 8 quieres venderle algo, no le dices, mira este jarrón de vidrio turco de no sé dónde. O sea, no, te dicen, a ver, sí, pero ¿cuánto cuesta? Son prácticos, directos y detestan el engaño y la mentira. Los 8, cuando están en positivo, como generan la energía de la abundancia, no tienen que hacer nada. A ellos los proyectos les llegan, las oportunidades les llegan, los trabajos, los negocios. ¿Por qué? Porque generan esta energía. Y asimismo son personas que, sobre todo aunado con otros números espirituales, tienen la capacidad de sanar. Recuerden que no somos un solo número. En realidad somos una serie de números que están confluyendo entre sí y este sería solamente uno de esos números. ¿Qué pasa cuando el 8 está en su polaridad negativa? En negativo, el 8 genera lo opuesto. Si en positivo genera abundancia y salud, en negativo genera carencia y genera enfermedad. Entonces, un 8 negativo se siente mucho como, es que por más que hago, por más que me esfuerzo, por más que trabajo, no logro lo que quiero. No logro generar la abundancia que deseo. Y también, el 8 negativo tiene mucho miedo de la enfermedad y puede enfermarse a sí mismo y también enfermar a los de su alrededor. Por lo que esta vibración exige una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tu vibración no solamente te afecta a ti, afecta también a los que están en tu entorno. Los 8 en negativo se vuelven exigentes en un nivel demasiado dominante. Pueden incluso volverse tiranos y se vuelven muy inflexibles. El 8 viene a recordar la flexibilidad y la compasión. En negativo el 8 se olvida de la ternura y se vuelve terco e intolerante. Se vuelven personas agresivas, cortantes, autoritarias y muy controladoras. El 8 no soporta equivocarse, por lo que cuando alguien le hace ver un error, usualmente trata de justificarse y también trata de volteársela y echarle la culpa al que lo estaba poniendo en evidencia. Asimismo, recordemos que es el número del poder y que nos invita en positivo a usar nuestros talentos. Entonces, en negativo, lo que siente el 8 es una falta de poder. Se siente inseguro y se pueden volver cobardes y obsesivos. Tienen una mala percepción del dinero.
se queja de que no tiene dinero, aunque no sea cierto, y gasta en cosas superficiales. Si tú eres un 8 y te reconoces en negativo, estás llamado a recordar tu poder, asumir tu poder y recordar que tienes en ti la capacidad de generar abundancia y de generar sanación. Este es el reporte del 8. También dejo mi mail por si alguien quiere una consulta personal. Si te gusta el canal, ponle suscribir. Les dejo también mis otras redes sociales en Instagram y Facebook. Y nos vemos en el siguiente episodio para la numerología de septiembre 2019, que se va a poner bueno. Muchas gracias por escucharme. Mucha luz y mucho amor para todos. Gracias.